Hola gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo video. Quiero contarles mi mini story time, un poco trágico. Mi niña me aventó el celular, se cayó al piso y ya no prendió. Mi esposo me consiguió este. Es un LG de esos viejitos que ya empieza a estar medio lento. Y si trae WhatsApp, si puedo poner Instagram, Facebook, pero ya empieza a alentarse un montón. Y no he conseguido pantalla para mi Xiaomi. Entonces ya tengo una semana sin celular. No sé cuánto tiempo tarde en conseguirla. Mientras tanto, voy a sacarle provecho a mi cámara y voy a estar jugando con ella, aprendiendo a usarla. Este video y audio lo estoy grabando totalmente con la cámara. Espero que se escuche bien y que se vea bien. Estoy aprovechando que mi suegro se llevó a mi niña a cuidarla un rato a su casa, para grabarles este video, para hacer todo lo que tenga que hacer en el hogar. Y voy a ir a buscar más reparaciones para mi teléfono. Espero encontrar ya una pantalla. Por favor, Dios mío. Desde que se descompuso mi teléfono, ha estado muy ocupada. También envié un currículum. A lo mejor ya entro a trabajar. Esperemos en Dios que sí. Y todo eso me trae la mente súper ocupada, que no se me ocurría qué hacer el video. Y decidí hacerlo de esto porque quiero tener así como una evidencia que vea la gente que sí me involucro aquí en la casa, en las tareas que tal le corresponden a mi esposo. Y aunque seamos mujer, no hay que sentirnos menos, todo podemos, sí se puede, arriba las mujeres. Grabé pequeños videos de yo lijando la pared de mi sala, que estamos por pintarla. Ya faltan unos detallitos para terminar de lijar las partes de arriba. Ya le dije a mi esposo que esas se me hacen un poco difícil para mí. Y les grabé unos pequeños videos que se los voy a estar mostrando a continuación. Creo que son como tres o cuatro, la verdad. Hay unos donde hablo, espero que se escuche bien. Pero sí es difícil porque estaba con mi niña cuidando que no fuera a tirar la cámara. Es complicado, pero creo que lo logré. Igual ya que vaya a pintar, también les quiero grabar esta parte para que vean el antes y el después. Por lo pronto es pura lijada. Me encargué de resanar eso, no se me ocurrió grabarlo. No se me hizo algo interesante, pero resanar nada más es poner Redimix, así creo que se llama, o no sé cuál es el nombre, pero el comercial así es. Y nada más lo vas poniendo en la pared. Ahí donde hay hoyitos o ciertas grietas de la pared, lo vas poniendo y ya con la lija pues ya queda parejito. Entonces sí es una gran diferencia, sin lijar, sin resanar, todo se ve muy diferente. Y me siento orgullosa de haberle ayudado a mi esposo, me agradeció por ayudarle, me dijo que me quedó muy bien. Entonces vamos por buen camino. La pintada es así, no sé cómo se hace, pero igual él me va a instruir. Te voy a invitar a que elijan la pared conmigo. Les voy a mostrar una parte. Esto es sin lijar. Sin lijar. Eso de ahí está sin lijar. Lijé esta parte de aquí. Si pueden ver la diferencia. Porque dejó de grabar la cámara, no sé por qué. Todo se va a apagar, pero esa parte de arriba no está lijada. A ver si aguanta la cámara. Después les grabo cuando ya pinte, todavía me falta eso.
A ver si termino en estos días y les tomo otro video del ya terminado. Miren, aquí todavía falta lijar, quedan como dos bordecitos y aquí ya está lijado. No está perfecto porque como resané, por decir, en esas partes no puse suficiente Redi-Mix, que es que usamos para resanar. Pero ahí la llevamos. Se ve como esta moda que se anda usando, pero en la pared. Tie-dye, como se pronuncia. Toda esa parte de arriba me falta resanar. Esa pared. Mucho por hacer. Miren, esa pared ya la resanó mi esposo. Y vean qué bonita se ve. Perfección. Ya lo hizo como en 20 minutos, y yo esto lo estoy haciendo con media hora, una hora. Bueno, claro que con esa máquina para lijar que estoy usando, esta máquina para lijar que estoy usando, pues ya nada más le pone la lija aquí y la prendo así. Espero les haya gustado este video. Coméntenme si se les hizo algo interesante, si ustedes han hecho algo en la casa que siempre dicen que nada más es para el hombre, que él es el único que puede hacer trabajos de fuerza o reparaciones en la casa. Cuéntenme, porque tengo una amiga que, como ella es madre soltera, ella hace todas las reparaciones en su casa y me dijo: aviéntate, tú puedes. Y me motivó y aquí está el resultado. Espero que les haya gustado. Recuerda, antes de irte, suscribirte a mi canal para que veas contenido diferente, variado, un poco loco. Me pidieron un video de ideas en 5 minutos. He estado viendo algunos videos para ver cuál los ponemos a prueba. Entonces, a lo mejor ese sería el siguiente video. Denme más ideas aquí en los comentarios. Muchas gracias por verme, muchas bendiciones para ustedes. Entre semana los espero por mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, para que se enteren de mi día a día. Ahora ando un poco inactiva por esta cuestión del celular y, como les digo, esto se está empezando a alentar, entonces es muy difícil. Y en la laptop pues no me deja subir las historias ni cosas de esas, solamente por los mensajes. Pero voy a buscar la manera para encontrar esa pantalla. El sueño de toda mamá, yo creo, es hacer esto. Y quedarnos dormidas un rato, pero es difícil. Yo no lo he logrado. Díganme ustedes cómo la hacen para, cuando no están sus niñas, descansar. Yo no puedo dormir las tardes porque ya a la mañana no me da sueño. Vaya. Nos vemos. Bendiciones. Hasta luego.